que dar chance. Poco a poco la gente va tomando conciencia de lo que sucede, compañero. Miren, no le quieren nada a este bribón. ¡Nada! Yo me he reunido con él 8 veces. Y lo que planteamos fue que queríamos seguridad. Y siempre nos decía lo mismo. Vamos a encontrar la solución. Voy a contratar a 74 policías. Y tiene 1 año, 2 meses que no ha hecho nada. ¿Ustedes le creen a alguien que moviliza al ejército para impedir que el pueblo se manifieste? ¿Le creen o no? ¡No! Díganlo con valor, compañeros. Miren, le voy a hacer unas preguntas aquí a Mario. No le digo ni presidente, porque para mí ya no es presidente. Él escogió estar en contra del pueblo. Quiso estar al lado de los criminales. Y eso hizo, compañero. Y si no, que me conteste aquí, en esta Asamblea Popular. Que me conteste. ¿A quién le concedió el palenque de gallos de Chilpancingo? ¿A quién se lo dejó? A los criminales, compañeros. A los grupos de criminales. ¿No se daba cuenta? ¿O no se ha dado cuenta que en la feria cobran 3.500 pesos semanales a los comerciantes que tienen bares y cantinas y todos los giros rojos que hay ahí? ¿No se ha dado cuenta, presidente? ¿O se sigue disimulado? ¡Que nos conteste el presidente! ¿Qué hizo con las combis? Con los 30 permisos de las combis que había en Chilpancingo. ¿A quién se las dio? A los grupos criminales, compañeros. ¿No se daba cuenta el señor que había muchos vendedores foráneos y que le invadían la Alameda y el Zócalo abajo de su despacho? ¿No se daba cuenta? ¿O se hacía el disimulado? ¡Disimulado! Y digo, ¿no se daba cuenta lo que vivía el pueblo de Locotito? Lo que vivía el pueblo de Mojoneras, lo que vivía el pueblo de Los Caminos, lo que vivía el pueblo de Haciendita, lo que vivía el pueblo de Buenavista, lo que vivía Cajeles. ¿No se daba cuenta que había siembra de drogas? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sí, perdónenme. Sí, actuó, pero retiró a su policía para que no hubiera ningún problema, si pudieran actuar. Pudieran actuar libremente. ¿Cuántas veces se fue a hablar pidiendo auxilio por los secuestros, por las extorsiones, por el derecho de piso? ¿Y quiere ahora que creamos en él? Nadie por encima de la ley, ni los criminales, ni los que están en el poder. ¡Nadie! ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice el artículo 21 de la Constitución? Porque a lo mejor el presidente nunca lo ha leído. Dice, compañeros, dice que la seguridad corresponde darla a la federación, a los estados, al distrito federal, a los municipios, que les toca prevenir, investigar, perseguir
a todos ellos y que por ley están obligados a unirse en un sistema nacional de seguridad. ¿Le pueden creer a este señor? ¡No! Claro que no, compañeros. Claro que yo tampoco le creo a Mario Moreno Arcos. Y se equivoca. Por ahí alguien dijo que Mario Moreno había sido electo por el pueblo. A lo mejor por algunas partes del pueblo. Pero aquí el Valle de los Coquitos no votó por Mario. El Ocotito nunca va a ser vencido, ¿eh? El Ocotito ha puesto un gran ejemplo de valor. Y miren, vamos a meter a la policía comunitaria a Chilpancingo. Les guste o no les guste, es cierto. Todos queremos paz. Pero no se les olvide que la Constitución, artículo 39, dice que la soberanía popular radica en el pueblo. Y que todo poder público dimana del pueblo y que debe estar para su servicio. Por eso, aquí está la asamblea de este pueblo del Valle del Ocotito. Y los felicito, compañeros. Tuvieron el valor, se decidieron y qué bueno. ¡Que viva el Valle del Ocotito! ¡Que viva el Valle del Ocotito! ¡Y que viva Guerrero! Gracias, profe. Para ir poco a poco atendiendo la problemática y planteando sus soluciones. Y sobre ello se establecerá la relación de pueblo-autoridad. Y ante esa situación es el presidente municipal quien va a acordar con los pueblos. Gracias. Solamente para ya cerrar y con las conclusiones, después de lo que he escuchado esta tarde aquí, quiero decirles que con toda la responsabilidad que implica ser el presidente municipal, aunque a algunos no les guste, he venido aquí con toda responsabilidad a darles la cara, a escucharles, a escuchar sus planteamientos y por supuesto a buscar soluciones. Vamos a reunirnos en los próximos días, estaremos reuniendo con cada uno de los pueblos, seguramente habrán de hacer sus asambleas e irán determinando cuáles son las acciones a seguir. Yo estaré muy atento, he tomado nota de los planteamientos que ha hecho Bruno para que yo los haga del conocimiento ante la instancia estatal y federal. Y por supuesto, todas las veces que haya necesidad de venir, estaré aquí nuevamente. Ayer, cuando teníamos la reunión, que teníamos el encuentro, hubo rondines del ejército, me pidieron ahí que si podía yo intervenir a efecto de que hubiese prudencia. Yo hablé con el general y por supuesto se lo pedí, hablé con el gobernador y por supuesto se lo pedí, y creo que en términos generales se han mantenido al margen. Y por supuesto yo estaré muy al pendiente de que la paz y la tranquilidad se vaya dando aquí. Desde anoche que anduvimos recorriendo esta región, que terminamos por ahí de las 2, 3 de la mañana con Bruno y nos reincorporamos hoy nuevamente después de actividades que tuvimos temprano. Para una cosa que ya se ha dicho, garantizar los derechos humanos de la gente. Y garantizar los derechos humanos de la gente es de todos los actores que participan en un movimiento de esta naturaleza con justa razón. No podemos cerrar los ojos ante la necesidad de seguridad que pide el pueblo. Palabras sabias de Bruno: nosotros ensuciamos el agua y nosotros hay que limpiarla. Interpretando en mi concepto es que todos tenemos algo que hacer en esta situación en la que nos encontramos, no tan solo en Guerrero, en una buena parte de la República. Pero nos interesa Guerrero.
Nos interesa Guerrero y por eso la Comisión de Derechos Humanos, que es un instrumento de ustedes, no es una institución del gobierno, es una institución de ustedes, que tiene que representar a ustedes y que tiene que servirles a ustedes. Por eso estamos aquí nosotros, por eso estamos aquí del lado del pueblo. Y estamos abriendo los espacios, propiciando los espacios y además siendo testigos de una cosa tan bonita como es esta Asamblea General del Pueblo, donde se escuchó con toda libertad a quienes coinciden en pensamientos y a quienes no coinciden con ellos. Y eso es importante. Eso ya es un logro. El resistir como autoridad, que no es fácil, aquí el presidente municipal, a nombre de la comisión, se lo reconozco, porque no es fácil. No es fácil, el poder desgasta. Y puede haber buenas intenciones, pero muchas veces el fenómeno social es tal que desgasta al funcionario. Y vamos a estar en estas reuniones propiciando el diálogo entre las autoridades, que aun cuando haya diferencias, vámonos por las coincidencias. Y ahí vamos a salir. Yo agradezco, yo no soy el tema central aquí, yo agradezco a los que sí lo son, de darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y de comprometernos que la Comisión de Derechos Humanos es un instrumento de ustedes, no del gobierno, es de ustedes y yo estoy aquí por ustedes.